Bueno, muchas gracias. Un saludo cordial para todos. Importante hacer claridad sobre cómo se vivió esa jornada de elección del nuevo personero de la ciudad de Facatativá. El proceso objetivo, la etapa objetiva de la elección del personero arrancó el año pasado. El 15 de noviembre del año pasado se generó un convenio entre el Consejo Municipal de la época y la Corporación Universitaria de Colombia Ideas para adelantar esa parte objetiva. Esa parte objetiva incluía la convocatoria, unas pruebas de conocimiento, una revisión de hoja de vida, en fin. Esas calificaciones que se hicieron en la parte objetiva arrojaron como resultado un 90% de la calificación general que los candidatos a la personería tenían que obviamente presentar ya en la fase subjetiva, que era la que obviamente tenía que desarrollar este Consejo Municipal a partir del 2 de enero y que efectivamente se hizo. Pero hay que dar claridad porque todos los candidatos a la personería ya venían con un porcentaje acumulado, con un porcentaje de calificación acumulada. El que llevaba ventaja, el primer lugar, llevaba una diferencia bastante grande con respecto a los demás candidatos. A la postre, él fue el escogido por este concurso de méritos para que fuera el personero de la ciudad de Facatativá. Entonces, teniendo claridad sobre esta situación, quiero también expresar que efectivamente hay grandes dudas relacionadas con esa parte objetiva que se adelantó el año pasado. El presidente del Consejo de la época figuraba como supervisor de ese contrato, que es, reitero, un convenio a título gratuito que suscribió con la Universidad de Ideas. El presidente del Consejo de la época era Nerio Camacho Telles y dejaron prácticamente todo armado. Todo armado en el escenario de una resolución, la 031, que en el paso a paso se estableció artículo por artículo el proceder de la elección. Entonces, en esta parte objetiva, nosotros al llegar inmediatamente lo que concluimos varios de los concejales de la ciudad era que necesitábamos pedirle a la Procuraduría Regional de Cundinamarca que actuara frente a eso que ocurrió. Entonces, para ello radicamos el día 9 de enero ante la Procuraduría Regional de Cundinamarca este oficio, esta solicitud, donde básicamente estamos pidiéndole nosotros al señor procurador que investigue no solamente el contrato como tal, sino toda la etapa precontractual y que también se investigue la idoneidad de la Corporación Universitaria de Colombia Ideas para adelantar esta clase de procesos de elección. De igual manera, le solicitamos al señor procurador que investigara si las cláusulas, las obligaciones que tenía Ideas en este contrato, la llevó a cabalidad o no. Fundamentalmente, esa petición la firmamos 14 concejales de la ciudad y fue radicada en término antes de la elección en la parte subjetiva. ¿Podemos hablar los nombres de los concejales que apoyaron esta iniciativa? Por supuesto, el documento es firmado por Johan Manuel Ávila, por Juan Felipe Barbosa, por José Vicente Barrera, por Edgar Humberto Castro, por Pedro Nel Villamil, por Camilo Guevara Martínez, por Gabriel Andrés Izquierdo, por Arley Martínez Ramos, por Raimundo Quiroga Lugo, por John Anderson Rojas,
por Omar Arturo Zulbará, por Fran Alexander Torres, por Andrés Felipe Huaque y por Óscar Villalba Pulido.